Este es un buen día para recibir alimento espiritual que nutra nuestra alma y especialmente para los que tenemos el enorme privilegio de ser llamados padres. Voy a pedirles que abran su Biblia por favor en Efesios capítulo 6, vamos al versículo 4 y vamos a meditar en algunas eh, porciones de la escritura con el privilegio tremendo que tenemos aquellos que somos padres de poder obedecer a Dios y aunque la tarea muchas veces es compleja y se los digo porque sé de lo que les estoy hablando, también es una de las más grandes satisfacciones que el Señor nos pudo haber dado. Así que, ¿qué les parece si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4? Dice la palabra del Señor así: Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Padre, que tu palabra bendita no regrese a ti vacía. Úsala para ministrar nuestros corazones de toda la familia, pero de manera muy especial aquellos que tenemos el honor de ser llamados padres, Señor. Bendícenos en esta hora y gracias por tu presencia y por tu palabra, suplicando no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy estamos aquí para recibir alimento espiritual, estamos también para recibir dirección de parte de Dios, pero déjenme decirles que cuando voy a la escritura una y otra vez, descubro que la tarea de ser padres es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado. Y yo creo que para ver nuestro papel crucial, yo encuentro dos verdades indiscutibles a manera de introducción respecto a nuestra tarea como padres. La primera de ellas es que nuestra tarea como padres depende por cómo completo, escuchen bien esto, de la dirección y la sabiduría de Dios para tener un excelente papel. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, no es en nuestra sabiduría. Llevar a los hijos a una relación vibrante con Jesucristo es una de las tareas principales que tenemos como papás. Algunos se han enfocado en darles una educación, bien por ustedes, mantenerlos sanos, bien por ustedes, quizá pensar en un futuro, bien por ustedes, pero la tarea esencial de aquellos que amamos a Jesús es asegurarnos que nuestros hijos van a tener una relación firme, estrecha y vibrante con Jesús. Y para eso se requiere entonces la dirección del Señor y tampoco implica que tengas que forzarlos a esta relación porque me queda muy claro que la relación con Dios debe ser completamente personal. No podemos obligarlo, sino que tenemos que depender completamente de Dios en esta tarea. Y la segundo, el segundo papel crucial que tenemos es que como padres queremos vivir independientemente de la forma como viven nuestros hijos una paternidad responsable. ¿Se acuerdan que he enseñado varias veces que la tarea nuestra es asumir nuestro papel, nuestra posición, asumir nuestra responsabilidad? Por ejemplo, pensando en ello, mi tarea como pastor no es tener una buena iglesia. Eso es tarea de ustedes, queridos. Mi tarea es ser el mejor pastor que ustedes puedan tener. Mi tarea como esposo no es tener una buena esposa. Eso es tarea de mi esposa. Mi tarea es ser el mejor esposo que ella pueda tener. Y entonces regreso al tema de hoy. Mi tarea no es tener buenos hijos. Eso es tarea de ellos, ser buenos hijos. Mi tarea es ser el mejor padre que ellos puedan tener. Así que vamos asumiendo cada, una, cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, porque en segundo lugar, entendiendo que independientemente de cómo vivan nuestros hijos, nosotros debemos asumir nuestro papel de vivir una paternidad responsable. Y amorosa. Si ellos rechazan, como lo vamos a ver en el mensaje de hoy, si ellos rechazan este estilo de vida cristocéntrico y piadoso, eso será problema de ellos. Y lo digo para todos los chavos que me están viendo y todos los chavos que están allí en sus casas también escuchando este mensaje. Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes, que me he compartido conmigo mismo también al preparar el mensaje, tres principios bíblicos que nos van a ayudar a ser. Padres fieles. Así he titulado el mensaje de este día, Padres fieles. Tres consejos bíblicos, tres consejos que espero sean de carácter muy práctico para sus vidas, que ustedes puedan echar mano de ellos y que puedan ponerlos en práctica para tener familias conforme al corazón de Dios. Tres principios que nos guiarán a ser padres fieles para nuestros hijos. Número uno, toma nota. La primera tarea que tenemos como padres fieles es amar. Por completo. Así que ama por completo. Este es el primer punto que quiero dejar en tu corazón. Y estoy empezando con esto porque el centro del Antiguo Testamento, como el centro del Nuevo Testamento, descansa en el principal y más importante los mandamientos que tenemos en la Biblia. Amar a Dios con todo todo nuestro corazón. Y obviamente también implica amar al prójimo como a, nosotros, como a nosotros mismos. Si ustedes van a Mateo capítulo 22, palabras de Jesús del Antiguo Testamento que él retoma y afirma y valida en el Nuevo Testamento, observen lo que dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo su ser, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Yo creo que en este pasaje, a los que somos padres, el Señor nos recuerda una vez más la importancia y preeminencia del amor. Y quizá cuando hablamos del amor, quizá algunos digan, pastor, como que te equivocaste de mensaje. Este es como un mensaje para las mamás, porque las mamás comúnmente son más amorosas, son más más piadosas, son más cariñosas. Sin embargo, la Biblia nos enseña a ti y a mí que debemos de ser padres amorosos. Eso es parte de nuestra responsabilidad, amar y no solamente amar como nosotros entendemos amar, porque Jesús en Juan capítulo 13 pone las cosas más complicadas cuando dice, yo quiero que ustedes se amen de la misma manera como yo los he amado. Entonces la tarea se complica, porque no solamente implica que como padres tengamos que amar, sino tenemos que hacerlo a la medida de Jesús, a la manera de Jesús. Entonces quiero dejarte dos otras cosas importantes con respecto a qué debes de amar. En primer lugar, ama al Señor si vas a ser un buen padre, tus hijos tienen que notar que tu prioridad número uno es el Señor, que tu prioridad número uno es Dios. Regreso al texto bíblico, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Saben que este pasaje nos enseña que lo más importante, la relación más importante que yo puedo tener para fortalecer la vida de mis hijos, de mi familia, es mi relación personal con Dios. Y el problema es que si amas algo más, algo afuera de Dios, más que a Dios, incluidos tus hijos, estarás funcionando de una manera diferente del plan de Dios. El Señor, en su gran sabiduría, nos diseñó de tal manera que cuando lo amamos a Él primero, el mejor amor de Él fluirá a través de nosotros para amar a la esposa y a los hijos. Cuando tú no pones a Dios como lo más importante, estarás haciendo intentos inútiles, infructuosos, acerca de cuál es tu verdadera tarea como padre al amar a, a Dios. Tu tarea más importante es amarlo a Él con todo tu corazón. Sé que esto es complicado y sé por propia experiencia que amar, que dar y que servir es complicado. Hay veces que tú y yo llegamos tarde a casa, ¿verdad? Después de haber estado toda la semana o todo el día complicado, situaciones complejas en el trabajo, y lo que quieres es llegar, a lo mejor tener una buena cena, sentarte, ¿verdad? O a lo mejor recostarte y bueno, leer un buen libro y dormirte. Todos quisiéramos esto, pero sin embargo, el amor es un amor sacrificial y de eso se trata precisamente. Cuando entiendes cuánto te ama Jesús y que mi identidad está en Él, va a depender de Él para recibir el poder para alejarme de mi comodidad, para amar a Dios y servir a mi familia. Número dos. En segundo lugar, tienes que amar a tu esposa. Ahora, vale la pena que hacer un, un recuento, porque la palabra dice en Efesios capítulo cinco esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Fíjate que solamente el asunto de amar a las esposas no solamente coincide con el llamado a los esposos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ello sino que es completamente compatible con el carácter de un padre fiel y un padre bíblico. Escucha bien lo que te voy a decir. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos es amar a tu esposa. Y lo vuelvo a repetir, una de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos, alguien dirá, amarlos a ellos. No, sí. Pero antes que amarlos a ellos... Amar a tu esposa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando amas a la madre de tu hijo, estás amando a alguien que él ama. Y esto le da una... Seguridad y una protección en su vida. De hecho, no hay nada más valioso y precioso en la vida que los hijos puedan saber que, independientemente de las vicisitudes, complejidades, desafíos que tienen la vida, pueden regresar a su casa cada día sabiendo que su casa es un lugar seguro, es un lugar que les ofrece seguridad, que les ofrece respaldo, que les ofrece aliento. ¿Por qué? Porque hay dos individuos que se aman profundamente. Ahora puedes imaginar. Cuando el centro del huracán no está en la escuela, cuando el centro del huracán no está en la calle, no está en la vida laboral, sino cuando el centro del huracán está en su propia casa, piénsalo por un momento. Por eso tienes que ser una persona que ame profundamente y especialmente que ames a su esposa, a, a su madre, a tu esposa. Lo más probable es que tu hijo no sea lo suficientemente maduro como para determinar cómo amarte a ti y a su madre si tú no la amas. La, lo metes en un problema porque ella ama a su madre pero tú no la amas, la desprecias o la ignoras entonces la gran pregunta para un hijo es cómo puedo funcionar como hijo honrando a mis padres amando a mi esposa, a mi madre cuando mi propio padre no la ama a ella, quizás no lo habías pensado y qué bueno que viniste este domingo y qué bueno que estás en la proyección de este domingo, porque sin lugar a dudas, esto es parte de tu tarea. Es como pedirle a alguien que, que, que realice un cálculo con integrales triples cuando no ha aprendido ni siquiera álgebra. Escucha bien esto, cuando amas a su madre, sientas los cimientos para un hogar donde los padres solucionan problemas juntos, se animan mutuamente, oran el uno por el otro. Y se tratan con amabilidad. ¿Y saben qué va a permitir esto? Que tu hijo vive en un hogar donde abunda la protección y la seguridad. Además, tus hijos estarán en muchos sitios donde apenas van a considerarse seguros. Déjenme decirles algo acerca de los hijos, y todos lo fuimos y lo seguimos siendo, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas que les hacen mantenerse inestables en el mundo. Por ejemplo, los amigos de tus hijos. Ellos van y vienen más rápido que las papas fritas, querido. Diez segundos pueden hacer la diferencia en tu hijo. Si en un equipo de fútbol o en un equipo deportivo mete una, un, un, un punto a favor del equipo, se convierte en el campeón y todos lo van a celebrar o si es él el que falló para que perdían el equipo todos lo van a despreciar diez segundos suficientes para que pueda ser el héroe o el villano de la historia qué me dices de aquellos que se empiezan a relacionar con el sexo opuesto sus corazones van a estar en un sub y baja emocional y no van a saber cómo manejarlo como una montaña rusa emocional y aunque el mundo está repleto de caos e incertidumbre un regalo muy grande para los hijos es saber que dentro de las paredes de su hogar hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, aceptación, confiabilidad. Esto le va a dar un hogar seguro. Tercer cosa que te quiero pedir que hagas con tus hijos. Asiste a los eventos importantes de ellos. Esto es importantísimo y quizá no lo sea para ti porque dices que tu trabajo es más importante que cualquier clase de evento. Y muchos padres tienen ideas preconcebidas de lo que sus hijos harán o serán. De hecho, déjenme decirles por qué muchos padres no asisten a los eventos de sus hijos. Porque no están exactamente siguiendo el mismo orden de las habilidades y los talentos que nosotros tenemos como padres. Les explico. A lo mejor nosotros somos muy buenos para el deporte y queremos que nuestros hijos sean deportistas como nosotros. Pero nos están invitando a un concierto musical, pues no vamos a ir porque yo no tengo la música por ningún lado de mi cuerpo, entonces ¿por qué voy a apoyar a mi hijo en algo con lo que yo no estoy de acuerdo? ¿Te das cuenta de eso? No sé si en el fondo hay un problema de que quieres imponer tu estilo de vida, quieres imponer aquellas cosas que es que yo soy doctor, tiene que ser doctor, es que es ingeniero, tiene que ser ingeniero, es que yo soy enfermera, tiene que ser enfermera, es que yo soy cualquier actividad. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué significa esto? Que todos los hijos son diferentes. Ahora, si él ama la música... Pues ve a sus conciertos. Si aman los deportes, encuentra tiempo para presentarte en eventos deportivos. El trabajo puede esperar. La compañía no se va a cerrar si asistes a un evento con tu hijo. Pero además le vas a comunicar gran amor a él, asistir a sus eventos. Así que, ¿y si alguien acá se dedica al ministerio? La obra de Dios va a continuar contigo y sin ti. ¿eh? Así que puedes asistir y apoyar a tus hijos en cualquier actividad. Tus hijos quieren que estés presente en sus eventos. Quieren que te, te veas entusiasmado por las cosas que les entusiasman a ellos. Porque ¿de qué valdría que ganaran un torneo si estuvieran solos? Así que tú y yo tenemos que hacer un gran esfuerzo para apoyarlos en sus eventos. Quiero decirte algo más. Debes ser amoroso con ellos. Fíjense lo que dice Juan 15:9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Qué gran declaración de Jesús para todos los que somos padres en esta hora. Algunos padres, especialmente de hijos varones, tratan a sus hijos con cierta restricción en el afecto. Porque quizás si soy demasiado amoroso con ellos y los abrazo y los beso, puedo afectar su masculinidad. Tengo 40 años de servir al Señor, 37 en esta preciosa iglesia, y lo que les puedo decir es que no he hablado con un solo varón en todos estos años que me hayan dicho, mi padre me afectó porque era muy cariñoso conmigo. Porque me abrazaba, porque me besaba, porque oraba por mí. Ninguno, ninguno, ninguno ha venido con esa queja. Han venido muchos, sí, todo lo contrario. Recuerda hace algunos años estábamos en un hospital, fui a visitar a una persona y su hijo me acompañó. Yo no conocía al papá, ya era un hombre mayor, un hombre anciano y estaba muy mal. Así que básicamente pudimos entrar, oré, pero llegó un momento en que ellos se quedaron solos, ¿verdad? Y yo salí para dejarlos en un momento a ellos especial y cuando salí. Él, él, con lágrimas en sus ojos, se me acercó y me dijo: Pastor, le digo, ¿qué pasó? ¿Que ya falleció? Dice: No, está a punto de fallecer. Pero cuando me, me estaba yo yendo, le di un beso. Y entonces él abrió los ojos y dijo: ¿Qué si de veras ahora me voy a morir? Piénsalo por un momento. Y platicando con él, dijo: Nunca mi padre tuvo algún rasgo afectivo conmigo, un beso o un abrazo. Eso sí daña la vida de los hijos. No este cariño, este amor, este abrazo, este beso sincero, querido. Y lo digo especialmente para los que, tienen papá, los que tienen hijos varones, ¿verdad? He encontrado que nunca un hombre va a confesar que su vida fue difícil porque tuvo un padre que lo amó y lo abrazó. Los hombres también necesitan afecto, necesitan saber que están bien con su padre. Los hijos necesitan saber que están bien con ellos. Así que ser afectuoso con los hijos y con las hijas es un modo piadoso que lo va a ayudar a entender que él también debe ser afectuoso con otros. Por eso el texto bíblico dice, así como mi padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Cuando tú eres un padre que amas generosamente a tus hijos, ellos no van a tener problema en ser piadosos y amar a las personas. Y si eres un mezquino y eres una persona que no se arregla y no se acerca con ellos y no quiere tocarlos en lo más mínimo, vas a crear hijos inseguros. Así que ámalos, ámalos con todo tu corazón. Algo más quiero dejarles en su corazón. Dales instrucción y disciplina. Y volvemos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. A ver, quiero hacer una pregunta para los que estamos acá: ¿A quiénes les resulta relativamente fácil estar en modo enojo? Modo, cuando algo no está funcionando, inmediatamente te pones fuera del lugar y como que ya no cabe. Saber quién es acá, alguien allí en casa que esté en modo enojo, ¿verdad? Quizá algunos ya están ahora en modo enojo, ¿no? Con el calor que tenemos en estos días, ya está en modo enojo. Y el pastor dice, ya lleva 16 minutos predicando y todavía me falta hora y media. No, no es cierto de ninguna manera. Pero lo que quiero decirte es que es muy fácil entrar en modo enojo. Tú sabes cómo cómo funciona esto. Por ejemplo, a lo mejor su cuarto es un chiquero. En la escuela da su mínimo esfuerzo. Después de la cena se levanta como si hubiera muchacha de servicio y ni siquiera su plato levanta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Entramos en modo enojo. A todos nos pasa. hervimos por dentro, vociferamos críticas y entonces empezamos a dar instrucciones. Eso nos pasa a todos, me pasa a mí. Cuando estoy enojado, empiezo a dar instrucciones. Y entonces tengo que regresar a la Biblia y leer ahí en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 6, que si vas a dar alguna clase de instrucción, no lo. Lo hagas en modo enojo. Quizá algunos acá han fracasado en su intento de disciplinar a sus hijos porque no lo están haciendo en la manera correcta. Dice la palabra de Dios que debo dar instrucciones y disciplina en el amor del Señor. Ambas cosas fluyen de un deseo de educar a los hijos y llevarlos a la madurez. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo quiero ayudar a mis hijos a entender que el egoísmo no es agradable para el Señor, que tampoco es la forma apropiada de prepararse para la vida. Yo quiero enseñarles eso. Después de todo, mis hijos y tus hijos van a aprender, si no es que ya lo han aprendido, que el mundo no gira a su alrededor. De repente hay golpes emocionales que los ubican y eso puede significar diferentes tipos de enseñanza y de consecuencias. Así que déjame decirte lo siguiente, independientemente de cómo instruyas y qué métodos elijas para la disciplina, procura que los hijos no entren en ira, no lo hagas enojado. Sino críalos y disciplínalos hacia la madurez, porque queremos que vean la importancia de vivir bajo autoridad, de hacer su mejor esfuerzo, de servir y de dar. Todos estos consejos implican amar por completo. ¿Sí? Entonces, estoy en el primero de los consejos que quiero darles en este Día del Padre. Vamos al segundo, la segunda instrucción. Y la segunda instrucción es clave y es vital para los que amamos a Jesús. ¿Saben cuál es? Guíalos. Guíalos hacia Jesús. Tú tienes que hacer esto a como dé lugar. Esta es tu tarea. Por favor, no renuncies a ese honor. No renuncies a ese privilegio. Yo sé que muchos dicen: Esa es tarea de mi esposa. Mi esposa se encarga de los asuntos espirituales. Yo me encargo de las cosas más serias. Algunos me dicen, ¿verdad? Algunos machos. Pero no hay duda de que es importante amar a tus hijos sin olvidar que Jesús los ama mucho más que tú. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen que entender por lo menos tres cosas. Número uno, que Jesús murió por ellos. Ellos tienen que entenderlo. Y qué maravilloso cuando yo puedo predicar un mensaje y enseñarles a tus hijos que Jesús murió por ellos. Pero lo mejor, lo más sabio, lo correcto sería que lo aprendieran de ti, que son valiosos porque porque Jesús dio la vida por ellos. Segundo, que él es capaz. Jesús es capaz de darles vida nueva y vida en abundancia. Ellos necesitan estar seguros de eso, porque necesitamos equiparlos para enfrentar la vida. Y una tercera cosa deben saber tus hijos y que venga de tus labios, que Dios es el único capaz de perdonar todos sus pecados, que Él está dispuesto a perdonarlos. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Te doy un consejo, querido. Tus hijos, y yo sé que ya muchos lo hicieron, pero tus hijos necesitan desesperadamente arrepentirse de sus pecados y confiar en la muerte y en la resurrección de Jesús. Necesitan conocer el Evangelio, necesitan ponerlo en práctica. Ahora, si amarlos es crucial, como les dije en el primer consejo, por eso es más que un Padre amoroso, ellos necesitan un Salvador. Es decir, hay cosas que tú puedes proveerles. Tú puedes proveerles educación, puedes proveerles la ropa, puedes proveer los aparatos que ellos utilizan, los recursos para estudiar, consejos, formación, disciplina, todas esas cosas tú le puedes dar. Pero hay cosas que tú no puedes darle. Por eso necesitan a Cristo en sus vidas. Por eso necesitan al Señor en sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede satisfacer todas sus necesidades, así como todas las de ustedes y las mías. Y ellos deben estar seguros acerca de ello. Ahora, aunque hay muchas repercusiones, el cuidado de Jesús les va a ayudar especialmente para dos cosas. Número uno, los va a ayudar para cuando estén desesperados. No sé, los que somos padres, vemos a nuestros hijos en todas las etapas de su vida, ¿eh? desde pequeñitos cuando están batallando con la, con la educación y con la rebeldía, ¿verdad? Dice la Biblia que la, la, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, más la vara lo apartará de él, la disciplina lo apartará de él. Pero conforme pasa el tiempo, luego llegan los días de adolescencia y ellos necesitan de alguna manera. Eh, entender que van a pasar por tiempos de desesperación. Y mi pregunta es, ¿tú como padre estás equipándolos para que llegado un momento difícil en su vida sepan qué hacer? Es más, te voy a dar un consejo para ponerlo más práctico todavía. Tú debías tener subrayado en tu Biblia el Salmo 13. El Salmo 13, es más, déjeme dar lectura al Salmo 13, porque ese es un salmo que tienes que enseñarles a tus hijos para que sepan cómo reaccionar cuando pasan por algún momento difícil en la vida, cuando pasan por alguna circunstancia complicada. El Salmo 13 dice así, y eso es para todos los que estamos acá, que siempre vamos a pasar por tiempos de desesperación o de angustia. Vean lo que dice el texto bíblico. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¡Wow! Muchos de sus hijos se sienten así con Dios, ¿eh? Entonces habla con el pastor para que. A ver, no. Tú tienes que enfrentarlos con la palabra. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Fíjense, ¿eh? Aquí el salmista está abriendo su corazón. Recuerden que muchos de los salmos nos podemos identificar claramente y podemos decir, es exactamente como me siento y no sabía cómo decirlo. Ah, pues aquí está cómo te sientes. Y entonces dice el salmista, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no diré, no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Y fíjense cómo termina. En todos los salmos siempre hay una expresión de dolor, en muchos de ellos, expresión de desesperación, pero al final recapitula y levanta el vuelo nuevamente lleno de fe el salmista. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Alguno de ustedes cuando ha pasado por problemas o necesidades de sus hijos ha abierto la palabra para decirle, oiga? Oye, recuerda lo que la Biblia tiene para ti. Tú tienes que equiparlos para la vida. ¿Cómo los manejan? Ellos van a pasar por desesperaciones, van a pasar por diferentes eh, complejidades de la vida. La respuesta viene de esta cosmovisión bíblica. Cuando tú les has impregnado el Evangelio, tienen una manera de ver la vida diferente. No la ven como los demás compañeros. Mis hijos tienen que aprender a manejar las dificultades de la vida sin desesperarse. En este, en este salmo, David confiesa su lucha por sentir que Dios lo ha dejado, pero aún así ora y pide ayuda. Nuestros hijos necesitan esa misma lección. Precisan saber que esas ocasiones en las que están desanimados, que nunca son momentos difíciles, que, que siempre son momentos difíciles, perdón, pueden aprender a, a confiar completamente en el Señor. Y en segundo lugar, esta instrucción los va a animar a afirmar su identidad es tarea de ustedes como papás? ¿Es tarea mía como papá? Dice 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Aquí, si alguien tiene una, una confusión con respecto, y de veras Dios me ama, y de veras Dios está interesado por mí, y de veras yo puedo ser llamado hijo de Dios, observen lo que dice 1 de Juan 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y dice, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso, tus hijos y mis hijos, es importante que se enfoquen en su relación con Cristo, porque Él les va a dar una identidad plena, no van a batallar con las presiones del mundo, con las presiones de los amigos, porque están perfectamente anclados en la roca inconmovible de los tiempos, que es Cristo. El hogar puede y debe ser un lugar estable. Todos sabemos que la inestabilidad puede irrumpir en cualquier momento, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todas las cosas en este mundo están sujetas a la decadencia. Escuchen bien esto, todas las cosas en este mundo, solamente observen las redes sociales, solamente observen los problemas que estamos teniendo con la ideología de género y este tipo, todo está destinado a descomponerse todo va en decadencia y allí están tus hijos allí van a estar nuestros nietos hoy ya están tus nietos ahora verdad ahora cuando los hijos están fundamentados en la roca que es jesús encontrarán su identidad en él y cuando vengan las presiones de la vida especialmente en la adolescencia que donde los jóvenes hacen muchas cosas insensatas ellos pueden confiar y esperar completamente en dios así que resumiendo para finalizar es sostenido que criar hijos varones, que criar hijas, eh, hijas, eh, mujercitas, se trata de amarlos y de guiarlos a aquel que los ama más que tú, más que nosotros. Esos son los fundamentos para la paternidad piadosa. Y esto me lleva a un tercer eh, consejo que les quiero dar en este Día del Padre. Número tres, anímalos a desarrollar un carácter piadoso. Anímalos a desarrollar un carácter piadoso. Y a ver, quiero, ¿quiénes de acá tienen hijos varones? Levanten la mano, por favor. Ok, quiero dedicarme solamente un par de minutos con ustedes. ¿Por qué? Porque queremos que los hijos varones sean fuertes y capaces de asumir su rol. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros como varones un rol de protección en el caso de que fuera necesario. Pero por el otro lado, no queremos que nuestros hijos se conviertan en matones. En gente grosera, en varones altaneros, en machos, no queremos que eso hagan, no queremos que nuestros hijos se conviertan en agresores. Les doy testimonio de muchas personas que son precisamente agresores o sencillamente tipos malos que maltratan a su esposa o maltratan a sus hijos. Entonces, el desafío para los que tenemos hijos varones es cómo podemos infundir en ellos un amor que les permita ser compasivos con las personas y a la vez ser firmes a la hora de proteger a su familia. ¡Wow! Así que tenemos un gran, un gran desafío. Así que déjame decirte esta frase y espero que la hagas tuya. Enséñales a tus hijos cuándo ser un león y cuándo ser un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que especialmente si tienes hijos varones, tienes que enseñarles algunos aspectos del león. Pero también tienes que enseñarles algunos aspectos... Del cordero, eso significa sabiduría para su vida. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nuestros hijos es diferente. A lo mejor hay algunos de tus hijos que no están absolutamente interesados en los deportes, pero aún así, ellos tienen que ser fuertes para defender la verdad y para defender al débil, aunque no le gusten los deportes. Tú, varón que me estás escuchando, tienes que ser fuerte y firme en ello. Dios te llama a eso. La fuerza física no es la medida de un hombre. El llamado de Dios es lo que los hombres usen su fuerza para cuidar al débil y para cuidar al necesitado. Aquellos que dicen que son muy machos, lo primero que tendrían que cuidar es su propia familia, tratándolos bien, amándolos, cuidando de ellos, orando por ellos. Nuestros hijos deben aprender a usar su fuerza, su fuerza física para cumplir con los propósitos establecidos por Dios, pero a la vez deben ser como corderos llenos de gracia, compasión, bondad, amor sacrificial a los demás. Wow, es muy complicado, la verdad. Pero Dios nos ha llamado a eso y quiero animarte a que no desistas de la tarea, porque Dios nos ha llamado especialmente a los hijos varones a darles esa capacidad de cuando tengan que ser leones, lo hagan bien y cuando tengan que ser corderos también, sean compasivos, como Jesús. Quiero decirte otra cosa también con respecto a los hijos, y esto va con todos, enséñales a liderar de formas adecuadas, que ellos puedan saber, mira, algunos dicen, no es que como es varón, va a liderar un hogar, entonces... ¿Qué, ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué es el que manda? ¿Qué es el que tiene la última palabra? ¿Qué es el que tiene que hacer exactamente eh, golpear en la mesa haciendo? No, 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 espérame. Liderazgo no es eso, liderazgo es influencia, y lo hemos enseñado acá. Necesitamos aprender que tenemos ciertas responsabilidades, tanto hombres como mujeres, porque Dios nos ha llamado a influir en todos, absolutamente. Pero Dios te ha llamado a que levantes líderes en una sociedad que está carente de liderazgo. Si no, observenlo. Obsérvelo, en todos los países hay una crisis brutal de liderazgo. Yo no sé si a ustedes les dolió cuando se fue Angela Merkel de la presidencia de Alemania o siendo primer ministro de Alemania. La verdad es que muchos que ni la conocimos sentimos, digo, esa es una mujer digna de todo nuestro respeto y admiración como líder de uno de los países más poderosos e emblemáticos. Y yo de repente volteo, ¿dónde están las ángelas Merkel que necesitamos? Personas de influencias, estadistas que lleven a los países a ser mejores de lo que hoy son. ¿Dónde están? Que cuiden del necesitado, que ayuden a las personas en necesidad hay una crisis de liderazgo. ¿Dónde van a estar? En sus hijos queridos. Por eso tenemos las, nuestra, nuestras reuniones de liderazgo. Por eso tenemos la cumbre global de liderazgo. Por eso yo a mis hijos los llevé a los 15 años a Chicago a la primera cumbre de liderazgo. Yo me expuse a estas cumbres cuando tenía 36, 37 años. Yo dije, quiero que ellos aprendan a ser líderes desde ya, porque esa es su tarea. Así que desarrollalos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 20. Jesús los llamó y les dijo, ¿cómo saben ustedes los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos? oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque el liderazgo que esperamos es un liderazgo de servicio. Si hacemos esto, la gente entonces los va a seguir y se van a convertir en líderes de bien, hombres y mujeres, conforme al corazón de Dios. Y déjame decirte una cosa más. Tienes que enseñarles a tus hijos a trabajar. Sí, 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 lo que estoy diciendo. Enseña a hombres y mujeres a trabajar. Dice Génesis 2.15, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios ponga en las manos de nuestros hijos serán responsables de cuidarlo y de que eso crezca, que se multiplique. Esa es la tarea. Tienes que enseñarlos a trabajar. Yo veo muchos hijos hoy en día metidos en demasiados juegos de video, perdiendo demasiado el tiempo. Algunos de ellos ni siquiera han planeado una vida. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Y esa es la tarea nuestra. El trabajo no es una maldición por el pecado de Adán. Alguien dirá, no, es que el problema es que cuando Adán pecó, entonces el, el resultado es que ahora tenemos que trabajar y el trabajo es una maldición. ¿Quién te dijo que es una maldición? Es una bendición. Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara y lo labrara. ¿Qué significa esto? para que lo protegiera, pero para que desarrollara su máximo potencial. Así que enséñales a tus hijos a trabajar. Es una de las maneras correctas en que tú les vas a dar un corazón conforme al del Señor. La tarea de ser padres puede ser realmente abrumadora. Y miren quién les está hablando, ¿verdad? El que tuvo tres. Pero es maravilloso saber que no tienes que hacerlo solo. Hay esperanza. Porque Dios sigue obrando en ti como hijo que eres. Dios sigue obrando y promete perfeccionarte para cuando Cristo venga. Te doy un consejo, papá, que hoy me escuchas. Depende de Él. Confía en el Señor. Ora para que te dé su gracia, su fuerza, la sabiduría para criar hijos amorosos y fieles. Y que tú, independientemente de los roles y los caminos que ellos sigan, puedas rendir buenas cuentas delante de Dios, y que pueda decir, fuiste hasta el final un padre fiel. ¿Podemos orar? Y pedirle al Señor que bendiga, Me voy a pedir que todos se pongan de pie, y quiero que se acerquen a los papás, les den ahí un abrazo y oren por ellos en esta oración final. Señor y Padre, te quiero dar gracias porque nos has dado el privilegio tremendo, maravilloso y además complejo de ser Padre, Señor. Hoy queremos bendecir a todos los padres de nuestra iglesia una vez más. Los ponemos en tus manos y pedimos que nos ayudes a cumplir con estas tres características importantes de cómo podemos ser de influencia en la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. Señor, te necesitamos. Por eso venimos completamente rendidos a ti para que tú obres como Padre amoroso en la vida de cada uno de nosotros. Bendecimos a los padres y a las familias presentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un precioso canto que vamos a entonar que precisamente es cuando nos acercamos con Dios y le rendimos todo nuestro ser y corazón. Así que así de pie vamos a cantar juntos. Si estás en casa, también puedes cantar alabando al Señor y dedicándonos completamente a Él a través de esta alabanza. Cantemos juntos al Señor.